ustedes puedan, digamos, pues tener una sintonía con toda la información que les vamos a dar la mañana, la tarde de hoy, perdón. ¿Nos compartes, por favor, el acceso de la biblioteca, como lo estabas mostrando? Y allí les recuerdo que ustedes cuando ingresan a Bilex, recuerden que tienen una partecita allí que dice Edita tu Bilex. Ahí en esa partecita donde dice Edita tu Bilex, Edit your Bilex, abajito, no sé por qué la tienes en inglés, pero ahí está, ahí les aparecería en español, Edit your Bilex, ahí arribita, arribita al lado derecho, el lápiz. Exacto, cuando vamos ahí, en Edita tu Bilex nos va a pedir los nombres, los apellidos. Nos va a pedir el correo, nos va a pedir, digamos, toda esta serie de información para que ustedes puedan personalizar la cuenta. Si ustedes ya son cliente Bilex, mucho cuidado, o sea, cerremos esa pantallita de ahí, porfa, ese cuadrito, porfa, para que no nos perdamos. No, ábrelo ahí nuevamente. Y ahí abajo, por favor, vamos a dar abajo, donde dice, baja un segundo, por favor, baja, 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 con ese cuadrito. Ahí dice, already have a Bilex account. Eso quiere decir que sí, ya tienes una cuenta Bilex. Damos ahí clic. Y ahí es cuando ustedes ya se han logueado en la cuenta. Ahí ponemos el email, ponemos el password, ponemos todo esto. Así que, pues bueno, importantísimo, doctores, que ustedes sepan que la universidad o la Unidad Central del Valle está contando ahorita con nuestros servicios. Y esa es la manera de loguearse, es el paso esencial y elemental que ustedes tienen que cumplir, que es ingresar allí en esa parte donde lo mostraste, que es Edita tu Bilex. Luego de esto, yo les voy a compartir ya mi pantalla para que ustedes, acá lo vamos a mostrar, y vamos a mostrar acá que en este momento ustedes están en la interfaz de la plataforma. Espero que todos lo vean. Estamos aquí. Recuerden que tienen, me confirman por favor que me pueden ver la pantalla. Te agradezco a la persona que nos está acompañando de biblioteca, que por favor nos haga lectura de todas las preguntas y los comentarios que hay en el chat, ¿vale? Sí, claro, con gusto, María Angélica. En este momento, María Carolina. María Carolina, en este momento ya yo procedo a direccionarte las preguntas. ¿Listo? Sí, entonces perfecto. Importantísimo, la vez pasada estuvimos reunidos pues aproximadamente más de 20 personas. En esta ocasión pues somos pocos, ya venimos trabajando con la facultad hace muchos años con toda esta parte de relacionarles el contenido. Y no sé si hay alguno de ustedes que ya conozca la plataforma que tenga algún comentario por hacer. O por qué nos están acompañando la tarde de hoy, qué esperan encontrar, qué les gustaría encontrar. Hago estas preguntas porque somos 6 personas y sería muy bueno escuchar los comentarios y de acuerdo a lo que ustedes nos indiquen, también hacemos un enfoque aprovechando que somos pocos los que estamos acá la tarde de hoy. Que nos cuenten un poquito. Sí. En este momento veo que la gente está como calladita y apenas están ingresando, así que pues creo que las preguntas las podemos dejar para más adelante. Perfecto. De hecho, si me quieren interrumpir, no hay ningún problema. Podemos hacerlo en el momento y con eso vamos a la parte ya puntual de la explicación. O sea, cuando estemos en esta parte, háganme todas las preguntas que tengan. No hay ningún problema. Interrúmpanme y vamos resolviendo cada una de las preguntas, ¿vale? Entonces, importantísimo. Doctores, que sepan que esta plataforma y los servicios con los que cuenta Uceva es uno de los catálogos más completos a nivel nacional. Ustedes tienen el producto global que les da acceso a más de 130 países en legislación y jurisprudencia, a los más de 7.500 libros y revistas. Tenemos acceso a Bilex Colombia también en Uceva, al práctico tributario y contable también, a laboral y seguridad social, al práctico de contratación estatal, al práctico de laboral, y tenemos Vincent, que es el asistente inteligente o legal virtual, ¿vale? Recuerden que ustedes cuando se han logueado y han depositado allí sus datos, ustedes tienen la posibilidad de seguir muchos temas, tienen la posibilidad de recibir el boletín actualizado, tienen la posibilidad también de crear alertas, de pronto una alerta que diga acá derecho administrativo.
Podemos también tener allí esa búsqueda popular, allí, ¿vale? Tenemos toda esta parte también de seguir una revista, como es la revista de Derecho Administrativo, la podemos seguir, la podemos dejar de seguir, crear alertas también con un contenido que tenga que ver, como les decía, con Derecho Administrativo. Y, por ejemplo, ustedes puedan seguir libros y revistas, como les comentaba, o simplemente seguir la Constitución Política, un código, algún tema en especial que ustedes quieran, algún código. Recuerden que Bilex es cero papel, nosotros estamos sincronizados directamente con la fuente oficial. Entonces, cuando van a buscar acá todo lo que es legislación, Constitución Política, pues lo primero que les va a arrojar es la Constitución, obviamente, pues norma de normas. Ahí estamos, seguimos la Constitución, podemos ver las notas de vigencia, cuáles son esas notas de vigencia que nos dice que este acto legislativo modifica este artículo, nos muestra la versión anterior, nos muestra los cambios introducidos también, nos muestra también el análisis, cómo la Constitución ha sufrido unos cambios por estos y estos actos legislativos, a su vez nos muestra todo ese visay dentro de la plataforma. Entonces, esto es importantísimo. Recuerden que ustedes pueden descargar en PDF, pueden compartir en las redes, ver el enlace de la página, en fin. En este momento, como tú lo explicabas, UCEBA tuvo unos cambios y es el acceso remoto que tiene, obviamente, desde biblioteca, es decir, que no hay excusa para que ustedes puedan retroalimentar esta información y obviamente no hay excusa que si no están en el campus, obviamente puedan hacerlo directamente desde sus casas, puedan acceder a todos estos recursos que tiene UCEBA. Eso por un lado. Lo segundo también es manifestarles que ustedes también pueden gestionar alertas específicas. De pronto alguien tiene el tema de derecho ambiental y ustedes quieren verificar allá un tema muy especial que sea referido a derecho ambiental, puedan ver el Smart Topic, puedan ver toda esta parte de crear una alerta que tenga que ver con derecho ambiental. Esta alerta, como ya está, seguramente por eso uno no la deja crear, porque acá ya hay dos alertas que hablan de derecho ambiental en Colombia y derecho constitucional con, perdón, derecho ambiental en todas las jurisdicciones. Entonces, es una manera de hacer estas alertas. Recuerden que ustedes las pueden eliminar estas alertas, pueden editarlas. ¿Dónde encuentran estas alertas? Parte superior derecha, alertas. Recuerden que son estos cuatro pasitos básicos, edita tu Bilex, que lo tienen acá, el de gestionar alertas, o ustedes también tienen varias funcionalidades, pueden cambiar el idioma, pueden, en fin, desactivar historial, pueden además cambiar la jurisdicción, si no solamente quisieran Colombia, sino todos los países en información, si quisieran además ver el historial que está allí en la partecita de arriba, o utilizar ese buscador universal que es esta casillita de acá. Recuerden que si muchos de ustedes no encuentran una información, de repente no la identifican rápidamente en la plataforma, ustedes tienen un correo que es servicliente@bilex.com. En este correo, ustedes van a tener la posibilidad de buscar información, digamos, enviar un correíto a ese correo y que les apoyen en una información muy precisa a ese correo, ¿vale? Eso es fundamental. Lo otro, por supuesto, es que ustedes van a tener una serie de ítems. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algunos de ustedes ya nos conocen, de pronto cómo están haciendo esas búsquedas, ya hemos venido haciendo un proceso de difusión muy amplio con varios profesores de la pues, de decanatura. Recuerden que ustedes van a encontrar no solamente lo atinente a derechos, sino también relaciones internacionales, recursos humanos, administración, contaduría, temas ambientales, temas de agronomía, temas de diseño, de marketing, de política, de sociología, de psicología. La gran diferencia es que en Bilex todos estos temas van a ser con un enfoque legal, ¿vale? Esto es fundamental. Entonces, no sé si hasta acá le queda claro a todos. ¿Hay algún comentario? Sí, ¿hay alguna duda de pronto de cómo serían estos cuatro primeros pasos? Bueno, entonces, dando continuidad a la actividad, recuerden que ustedes tienen unos ítems, doctores,
estos ítems que nos dice inicio, búsqueda, índice, ustedes van a poder ir también a inicio. A la parte de inicio, ustedes ya saben que nos encontramos acá en la parte principal. Ustedes van a poder encontrar noticias de actualidad nacional, lo más reciente, la actualidad internacional, que lo vamos a poder ver acá, noticias de Chile, noticias de también de México, de Costa Rica, toda esta información que vamos a poder encontrar acá a nivel internacional, a nivel nacional. Vamos a poder encontrar la extensión de Vilex para Chrome. Recuerden que esta es la que nos ayuda muchísimo a vincular todas esas búsquedas que tenemos, listo, y que lo primero que nos arroje sea la búsqueda de Vilex. Tenemos también una búsqueda avanzada, que es la búsqueda que será solo en Colombia o en otros países, todos los contenidos también de legislación, de normatividad, palabras clave, una frase exacta, alguno de los operadores que tengamos para buscar avanzados, también por filtros, categorías, títulos, ¿sí? Algún ID del documento que ustedes necesiten, algo muy, una búsqueda avanzada quiere decir algo más específico. De pronto ustedes quieren buscar en todas las jurisdicciones y queremos buscar lo que aparezca de aborto. Recuerden que ustedes lo pueden acá hacer así, traducir el término aborto en todos los idiomas y vamos a dar buscar. Ahí automáticamente la plataforma nos ha arrojado todo lo que significa, digamos, aborto en cualquiera de todos estos lenguajes. Fíjense, en los más de 12 idiomas, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 idiomas que tenemos en la plataforma y nos está buscando aborto en todos los lenguajes, en todas las más de 130 jurisdicciones. Acá recuerden que ustedes tienen que haber puesto Colombia también y haber puesto allí, pues obviamente en todas las jurisdicciones y nos arroja más de 160 mil resultados si hiciéramos esta búsqueda de esta manera. Recuerden que también ustedes pueden seleccionar en qué país quieren centrar la información, si en Argentina, en Brasil, en Canadá, en Chile, en Colombia, ahí tienen todos los países con cada una de la información. Esto es vital, nos va a servir muchísimo, vamos a poder también centrar el tipo de relación de qué intervalo de fecha lo queremos hacer, esto también es súper importante. Y podemos también pues, ver este resultado también acá en el historial, para poder recapitular esa búsqueda que hemos hecho, ¿vale? Súper importante. Además, ustedes también tienen un índice, recuerden, este índice les va a ayudar muchísimo a saber qué pueden encontrar dentro de la plataforma. Tenemos acá legislación, códigos, un montón de información en diarios oficiales también. Recuerden que muchas veces nos matábamos buscando dónde podíamos encontrar información de la Gaceta del Congreso, del Registro Distrital. Tenemos también todo lo que es normatividad por entidades de gobierno, ministerios. Recuerden que mucha de la información de nosotros, la gran mayoría es automática, estamos vinculados directamente con la fuente oficial, pero hay otra que es de manera manual. Entonces, esa información manual será a través de derecho de petición y nuestro departamento de producto pues va a solicitar a través de ese derecho de petición mucha de esa información. Tenemos además todo lo que es jurisprudencia por las altas cortes, también libros y revistas. Les recuerdo que acá ustedes tienen más de 1.300 y revistas a nivel Colombia. A nivel global tenemos más de 7.500. Van a tener acá entre estas revistas indexadas que son más de 33. Las pueden organizar también por lo más reciente, por lo más antiguo. Tenemos también todo lo que es diccionarios de logística, términos financieros. Minutas, que esto también es muy apetecido por ustedes, por los profesores, todo lo que tiene que ver estas minutas o modelos en cada una de las áreas del conocimiento, sea temas en comercial, en laboral, en tributario. Tenemos también todo lo que es noticias, ustedes tienen acá el tiempo y tienen además noticias de las firmas de abogado que están con nosotros asociadas en la plataforma que están vinculadas con nosotros. Además, tenemos los indicadores económicos, tenemos los prácticos Vilex, ustedes ya saben que tienen el de contratación estatal, que lo pueden estudiar, este es genial porque les va a ayudar a ver todo lo que es la parte de contratación. Veo que muchos que asisten la tarde de hoy nos acompañaron la ocasión pasada, pero es básicamente contarles que este práctico de contratación estatal
pues les va a hacer un repaso de esta materia que vimos en Derecho Administrativo y ayudará a los estudiantes a sus preparatorios, a los exámenes finales, también para estudiar este tema. Este práctico está totalmente actualizado, de hecho ahí están los contratos estatales en tiempo COVID, ustedes van a tener toda esta información, vamos a tener también todo lo que es el práctico laboral, vamos a tener ese práctico laboral aquí, con todo lo que es derecho laboral colectivo, todo lo que es el arreglo, la jornada, todo lo que son los riesgos laborales, la parte de seguridad social en tiempos COVID, todo va a estar acá debidamente actualizado, el contrato de trabajo también en tiempo COVID, lo van a tener completamente actualizado este práctico también. Además, tenemos lo que son otras jurisdicciones, muchos de ustedes, docentes de UCEBA, y también estudiantes nos preguntan cómo pueden hacer estas investigaciones. Entonces, les recordamos que ustedes pueden, por supuesto, utilizar el producto Global, que es el que estamos viendo, y les va a dar acceso a todo lo que es América del Norte, América del Sur, América Central y del Caribe, Europa, Asia, resto del mundo, y todo lo que va a ser derecho internacional y toda esta información. Esto es súper importante, les va a ayudar a ustedes muchísimo a vincular sus estudios, toda la información que tienen, y obviamente pues a poderla sintonizar en torno a las líneas que ustedes están haciendo investigativas, a la parte también académica, también a la parte profesional dentro de UCEBA, y por qué no, si cada uno de ustedes tienen pues también unas tareas por fuera de la unidad, pues puedan también vincular toda esta información. Esto es lo principal. Digamos, a nivel de Vilex, les he comentado todo lo que ha sido esta segunda parte, que ha sido contarles los cuatro pasos básicos, generar alertas, seguir documentos, crear alertas, seguir también un código, la Constitución. Recuerden que ustedes también pueden ver acá todo lo que son los códigos, Código General del Proceso, por ejemplo, Código del Comercio. Ustedes también lo pueden seguir, lo pueden dejar de seguir. Pueden crearle una carpeta también acá, es decir, tienen un montón de información que pueden visualizar dentro de la plataforma. No sé si hasta acá haya una pregunta o queramos trabajar un tema en especial, un ejemplo que ustedes me quieran dar, sin problema podemos hacerlo. Están muy calladitos nuestros participantes. Creo que alguien preguntó sobre si los egresados podían tener acceso a estas bases de datos y pues actualmente se está gestionando con la administración para crear un correo institucional que sea de egresados. Pero por ahora no hay más preguntas. Vale, perfecto. Recuerden que esta base de datos es una base costosa, es decir, con las ventajas y beneficios que les da UCEBA, la recomendación es que lo usen. Realmente una licencia que ustedes paguen de manera individual está alrededor de los 4 millones de pesos el año. Cuando se hace un contrato con la unidad, pues obviamente los costos disminuyen, es mucho más económico y obviamente pues es un contrato que tiene unas condiciones, digamos, generales, y que los costos se van a reducir pues bastante, o sea, tiene acceso toda la comunidad prácticamente académica de UCEBA, y pues la ventaja es enorme. Entonces, eso es como para que lo tengan muy claro. Vilex, todo lo que maneja ahorita tiene un sello de exclusividad, en el mercado nadie tiene lo que nosotros tenemos de más de 14 idiomas, más de 130 países, más de 1.100 editoriales alrededor del mundo, tiene también tecnología in-house, tecnología Iceberg. Les recuerdo que nosotros tenemos presencia en 24 países, actualmente estamos en 3 continentes y lo que les mostramos el día de hoy es apenas una de la pequeña parte que viene haciendo Vilex a nivel mundial. Es decir, nosotros ya estamos realizando proyectos de legal test y legal, digamos, a nivel de servicios de tecnología en derecho que pueden incorporar distintas dependencias y distintas entidades de gobierno para que nosotros podamos desplegar proyectos custom basados en un, digamos, una necesidad muy especial de la entidad, como puede ser normogramas que hemos estado realizando para las diferentes entidades de gobierno y todo lo demás. Entonces, digamos que esto de manera general, para mostrarles que esta es la visualización general de Vilex y todo, digamos, todo ese ranqueo que tiene UCEBA frente a la usabilidad de la herramienta.
Por otra parte, siguiendo el orden de los ítems, les recuerdo que ustedes pueden abrir carpetas, favoritos, ya lo vimos, les mostré cómo hacerlo, que es en esta partecita de acá arriba. Ustedes pueden seguir la revista, pueden darle favorito, crear una carpeta, compartirla en redes también, ver el enlace de la página también. Esto les va a ayudar muchísimo, ver la revista, hacer la citación también con la revista. Esto va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan organizar pues todo este tipo de información. Adicional, ustedes también tienen lo que es las otras jurisdicciones. Yo les comentaba que tienen todo lo que es derecho internacional a nivel de legislación y jurisprudencia que les va a servir muchísimo. Por ejemplo, van a tener temas de arbitraje y mediación, Corte Interamericana de Derechos Humanos, un montón de información. Veo que alguien alzó el micrófono, no sé si hay alguna pregunta. No, María Carolina, ninguno. Perfecto. Vale, entonces, esto para mencionarles que es bastante importante, nosotros tenemos también Vincent y lo tiene Useba. Recuerden que ustedes tienen Vincent, que es el asistente inteligente. Les recuerdo que hay dos maneras de usarlo, es decir, una es arrastrando el documento hasta este fichero. Vincent es un servicio que está incorporado a la plataforma, hay dos maneras de usarlo. Uno, analizando el documento hasta acá, y la otra parte sería tomando un documento, como por ejemplo una sentencia de la Corte Constitucional, y ustedes al seleccionar la jurisprudencia pueden darle acá Vincent. Cuando van a relacionados Vincent, ustedes pueden, es como si hubieran hecho, enviado esta sentencia a Vincent, le damos clic en Vincent, y automáticamente Vincent nos dice que hay 24 documentos más relacionados con esa sentencia. Esto nos va a ayudar muchísimo a lo que corresponde en el sentido de agrupar la información, nos va a conectar ese documento a través de conceptos y citas que Vincent haya encontrado. Entonces, cuando le hacemos ese clic a una sentencia, vuelvo a hacer la operación o a cualquier otro documento dentro de la plataforma, hay ese botoncito que dice relacionados Vincent, le damos clic en Vincent, relacionados Vincent, y allí automáticamente nos está haciendo toda la lectura, ¿vale? Cuando nos hace toda la lectura, automáticamente nosotros obtenemos unos resultados. Al obtener esos resultados, ahí Vincent nos está diciendo, tienes 106 citas, 35 documentos similares, 112 citas indirectas, y así sucesivamente, ahí nos va cargando el documento. Cuando se acabe de cargar, porque ahorita está en la carga, nos va a salir un resultado de esa citación. Entonces voy a darle cargar acá porque se quedó pensando. Pero ahí automáticamente no lo ha sacado. Y ahí nos dice que tiene un resultado de 153 documentos. Cuando damos dirígete a Vincent, ahí automáticamente Vincent nos está haciendo un mapeo de lo que ha podido destacar de esa sentencia, nos hace un arbolito, y ustedes siempre en Vincent tienen que leer lo que les está indicando acá. Está citando tres artículos, citado en el documento frecuentemente, citado frecuentemente, acá también citado, en fin. Esto es súper importante que lo sepan porque Vincent les va a ayudar a centrar ese desarrollo de la búsqueda y también lo va a hacer citando ese documento en la parte superior derecha que sería el segundo uso. ¿Qué pueden cargar a Vincent? Solamente pueden cargar documentos Word, Excel no lo pueden cargar, solamente va a ser PDF, Word o ficheros de texto. Vincent no les va a leer Excel, Vincent no les va a leer una foto, Vincent no les va a leer una imagen. Vincent les va a analizar todo el contenido de los temas principales y las citas legales de ese documento y nos va a generar una lista de resultados relevantes como lo estamos viendo. Vincent les va a entender el texto solamente en español porque estamos en Colombia, acá manejamos español. No les vamos a almacenar el documento, no les estamos robando la información, es decir, solamente se puede recuperar el historial, pero en ningún momento les vamos a robar esta información. Y Vincent, pues va más allá de las fuentes públicas, todo esto está construido con tecnología Iceberg, lo que es una tecnología propia de Vilex, por eso Vilex tiene la exclusividad del producto, nadie en Colombia
tiene actualmente lo que vende Vilex, que es todo lo que les estamos mostrando. Un asistente en una misma interfaz, más de 14, más de 12 idiomas, más de 130 países, digamos que más de 1.100 editoriales, a nivel Colombia más de 1.700, a nivel internacional más de 1.700 libros. Esto hace que todo, digamos, sea una tecnología inteligente en una misma plataforma, en un mismo lugar. Y además todo está en una nube. Ustedes no tienen que descargar en ningún momento ninguna de esta información, todo está vinculado en una nube, ¿vale? Súper importante. Adicional, ustedes tienen también la posibilidad de crear, digamos, una carpeta con esta búsqueda también, o también crear una alerta. Por ejemplo, si vamos a legislación, con esta parte, pues tendríamos la posibilidad, más que de alerta, pues crear un favorito también, digamos, de acuerdo a la sentencia, podamos guardarla también. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, esto es súper importante que lo tengan claro, la usabilidad de Vilex es muy fácil, ustedes tienen un buscador inicial, cuando damos allí derecho ambiental, por ejemplo, lo tenemos, cuando vamos a relaciones internacionales también vamos, esta es una plataforma que tiene una, aparte de ser y de estar basada en inteligencia artificial, va a entender el derecho y va a aprender con nosotros y va a tener también una sintonía con toda la parte de Machine Learning, que es esa experiencia que nosotros le damos a la plataforma, ¿vale? Entonces, importantísimo. ¿Les queda claro hasta acá de pronto alguna pregunta, algún comentario? De pronto Lucero, alguno de los que nos asisten la tarde de hoy, María Elena, Hernán, alguno de ustedes, veo que ya habían usado la plataforma en ocasiones pasadas, pero coméntenme un poco cuál sería esa información que quisieran encontrar acá en Vilex o qué les interesaría. ¿Nos escuchan? Creo que están escuchando, están todos en línea, pero no tienen preguntitas hasta ahora. Perfecto, vale. Entonces, esa es como, digamos, la explicación a rasgos amplios de lo que sería Vilex. Les recuerdo que ustedes tienen una línea, un correo por si no llegan a encontrar alguna de las informaciones y, digamos, no identifican claramente una información, tenemos servicliente@vilex.com. Recuerden que esta es una dirección que nos va a ayudar a que ustedes en el término de 70 horas hábiles tengan respuesta. Tenemos también un botón ayuda, que es el centro de contacto soporte, que es el número telefónico que tenemos allí. Tenemos también el botón de conoce el nuevo Vilex y les voy a dejar en ese chat el manual de uso digital para que ustedes por favor lo guarden ese manual de uso que les va a servir muchísimo para profundizar la explicación la tarde de hoy. Aquí lo dejo para que ustedes lo vean acá, Aris, Lucero, todos, Diego, tengan allí el manual de uso digital y lo puedan descargar también. Julián, Andrés, Helen, o sea, todos que estemos vinculados pues con todo este tipo de información que tenemos allí lo dejo en el chat. Tenemos además también todo lo que es la parte del botón ayuda, este de centro de ayuda nos va a servir también muchísimo, nos va a ayudar a entender cómo funciona y los aplicativos adicionales que tiene nuestra interfaz Vilex, que ustedes la puedan vincular. Tenemos también todo lo que es el centro del bibliotecario para Vilex, recuérdenlo. Ustedes tienen todo lo que es el CBS, de hecho ustedes desde biblioteca puedan tener este centro del bibliotecario, les voy a copiar el link, están los registros MARC, todo lo que son nuestros listados de CBS, de Global o Colombia, si lo necesitaran muy exacto. Entonces voy a dejar acá este centro del bibliotecario para Vilex, del bibliotecario Vilex. Y tenemos también todo lo que es
la parte de nuestro blog. Recuerden que hoy les hemos explicado apenas una pequeña parte de lo que hace Vilex, que es la plataforma, pero nosotros tenemos otros servicios de Legal Tech, que son todos esos servicios especializados y mucho más custom para cada una de las entidades de gobierno. Entonces, estamos relacionados en temas de inteligencia, tenemos ahorita un convenio con Justice durante este inicio de año, que es la colección más completa a nivel de Reino Unido, toda la parte de firmas, de partnership, todo lo que venimos haciendo a nivel mundial. Estamos abriendo mercado en Canadá, Estados Unidos, ya venimos hace más de 4 años abriendo mercado en las diferentes zonas a nivel de Canadá, Estados Unidos. Ahí nos dice Justice Expande Global, una inteligencia legal de una plataforma de más de, digamos, donde tenemos presencia en más de 20 países. Justice, que tiene más de 20, digamos, más de presencia en más de 20 países. Y ahí empieza a mencionar todo lo que sería esta parte de los 40 países que incluiría Reino Unido, como Irlanda, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, digamos, toda esta información que tendrían y toda la alianza que tiene con nosotros. Digamos que ahí está, esto es un artículo que nos hace nuestro CEO, toda la parte de lo que es Justice con nosotros, que es Reino Unido en todo este tipo de información, para que ustedes también puedan, por supuesto, estar sincronizados con nuestra información a nivel legal, a nivel de inteligencia también. Entonces puedan, obviamente, estar vinculados con todo lo que venimos haciendo alrededor del mundo, que es bastante importante y obviamente que sea provechoso para ustedes en cada uno de los campos. Recuerden que ahorita a nivel de derecho estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando también un poco de todo lo que es legal tech, todo lo que es machine learning, todo lo que es big data en derecho, todo lo que es la nube, todo lo que corresponde también lo de blockchain, que corresponde también a temas de derecho comercial, de contratos inteligentes, desde un certificado digital hasta una transacción bancaria o esos nudos de red que compone ese blockchain en los sistemas financieros, en la parte también de servicios logísticos o democráticos, en fin, todo este tipo de información que nos va a servir muchísimo a nosotros para entender lo que está pasando ahorita a la luz de y el alcance de toda esta información. Entonces, pues de verdad que muchísimas gracias. Yo no sé si tengan alguna pregunta adicional, algo que quisieran que retroalimentemos con alguno de los ejemplos de ustedes, a todos pues por la asistencia, por la puntualidad, no sé si Aris, Diego José, Helen, Hernán, Lucero, María Elena tengan alguna pregunta, algún tema que quisieran de pronto, quisieran de manera especial que viéramos acá o buscáramos en la plataforma. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego José? Cuéntanos, ¿qué duda tienes? La pregunta es que apenas estoy conociendo de lo de la plataforma. Mi pregunta es la siguiente. Como abogado litigante independiente, ¿cómo sería la vinculación con esa plataforma? Sí, tú eres docente de UCEO. Puedo transmitir a los colegas también. Claro, esta retroalimentación la venimos haciendo ya hace muchos años con la doctora Alicia, que era la anterior decana. El doctor Guevara también nos ha ayudado a la difusión. Ustedes tienen que ingresar, si tienen alguna pregunta, directamente se relacionan con Biblioteca y ellos les van a ayudar a cómo se vinculan, porque actualmente Biblioteca hizo un cambio en el acceso, que es directamente por EZ Proxy, que les da la posibilidad a ustedes de vincularse desde Biblioteca y tener acceso a toda esta información. Buenas tardes, disculpe. Sí, ahora se está haciendo unos cambios en la biblioteca y estamos tratando de agilizar el proceso para que todos los egresados de la universidad puedan acceder con algún correo institucional que se les vaya a crear. Bueno, ahí estamos en esa actualización. Entonces, les va a tener pues en cuenta a todas las personas que han asistido para crearles el correo y para que puedan acceder a esta plataforma. La otra pregunta sería, en el sentido económico, ¿cómo sería o cuáles son los costos? En el sentido económico, esto no tiene ningún costo. UCEBA tiene un contrato con nosotros para la comunidad académica de UCEBA. Es por eso que la doctora Judy, que lleva unos 5 meses en la biblioteca, porque la biblioteca pues estuvo algunos años
sin una dirección. La doctora Judy ha sido muy juiciosa en estos meses de hacer la retroalimentación y poder crear estos espacios justamente para que ustedes se enteren que es de los beneficios que UCEBA les brinda a ustedes, que ustedes tengan en ese acceso. Es decir, para toda la comunidad académica de UCEBA no hay excusa, es decir, ni siquiera estando en el campus, sino desde sus casas por todo el tema pandemia, ustedes tienen derechos de incorporarse a esta plataforma, como lo mencionaba una de las personas de biblioteca. Ustedes van a tener su correo o sus claves de acceso para ingresar directamente desde la página de la unidad. Buenas tardes, Diego José Campo Andrade. Lo que estoy entendiendo a su pregunta es como un contrato aparte, por decir como lo que nosotros tenemos en biblioteca, que es una suscripción. Eso me imagino que ya sería directamente con María Carolina. ¿Es esa la pregunta? Sí, no, la pregunta es cómo me vinculo a la plataforma y qué costos tiene, pero ya la respuesta me la dio la doctora Carolina. Y está buena su aclaración. Exacto, no tienen que pagar nada porque son los beneficios de UCEBA, es decir, es toda la comunidad académica y por eso se bajan los costos. Si tú tomaras una licencia individual el año, está alrededor de los 4 millones solamente el producto global. Y recuerda que UCEBA en este momento tiene el producto internacional, el producto Colombia y todos los prácticos. Si tú tomaras esto de manera independiente, el año estaría alrededor de los 8 millones de pesos, solo de manera como persona natural. Por eso es importante, es un producto muy costoso. Nosotros, pues yo como abogada de la Universidad del Rosario les digo, yo estudié con los códigos a cuestas, con Ledger, con Legis, en fin, y a uno le cuesta dejar el papel, es decir, nos cuesta mucho porque venimos con el chip del papel, y lo sé, les voy a poner acá la cámara, nos cuesta muchísimo dejar, pues obviamente el tema del papel, pero sí los queremos invitar a que ustedes usen estas herramientas porque en definitiva es lo que nos va a estar hablando de innovación. Innovación no es un robot únicamente, sino, y aparte de tener sistemas, digamos, de computación, sino innovación es eso, es justamente idear una idea. Hay unas personas que idean esa idea, que la crean. Bilex ya lleva en el mercado más de 24 años, la matriz la tenemos en Barcelona, y acá en Colombia actualmente llevamos más de 11 años. Tenemos el sello de exclusividad. Por eso Bilex contrata a través de Ley 1150, que es contratación directa con entidades de gobierno, las universidades públicas privadas y las entidades pues privadas como empresas o firmas de abogados. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se vinculen con Bilex. Hay unas innovaciones, hay unos cambios que ustedes van a poder ver dentro de la interfaz de la plataforma, como es el mapa de precedentes, doctor Diego. Ese mapa de precedentes ustedes lo van a poder ver en la interfaz y les va a ayudar para crear esas líneas jurisprudenciales a nivel de tecnología legal. Yo sé que es mucha información el día de hoy, pero por eso es importante que ustedes se vinculen, que la usen, que estén retroalimentándose con la información. Sé de antemano y de manera muy cercana que a muchos de los funcionarios de UCEBA les ha costado la tecnología, les ha costado permearnos del tema de estar vinculados en un computador, de dar la clase por acá, pero estos son los espacios que también a ustedes les van a ayudar a que puedan replicar esta información con los estudiantes, con los investigadores, incluso con las propias áreas de UCEBA, digamos a nivel de contratos, para que puedan utilizar todos estos recursos. Esto no tiene ningún costo, como te digo, si ustedes tomaran esto de manera independiente sería costosísimo, es como andar en un Mercedes, digamos a nivel de tecnología. Nosotros ya estamos implementando proyectos de Legal Tech, ahorita en Derecho ya hablamos incluso de Legal Design, hablamos incluso de unos temas que uno dice, wow, o sea, hace 20 años en Derecho pensábamos esto increíble, y ustedes saben que ya en Derecho estamos hablando incluso de Big Data en Derecho. ¿Qué es eso? Pues es una cantidad masiva de información que pensábamos impensable tenerla hace 50 años, pero que ya nos corresponde a nosotros como abogados darle un valor agregado a esa información, porque ya es tanta que nos volvemos locos. Es decir, tendríamos que saber utilizar todos estos motores y cómo podemos agudizar esa búsqueda en algo más específico que tengamos. Entonces, el llamado de hoy para todos ustedes es que, por supuesto, se vinculen, se comuniquen con la doctora Judy, con el equipo de trabajo. Allí hay un equipo de biblioteca que está muy articulado en la biblioteca Néstor Grajales,
y están haciendo un esfuerzo inmenso desde la parte de innovación y tecnología. Tengo entendido pues que ya cambió el rector, pero las políticas de ahorita y dado el tema de pandemia viene encaminado a esa parte rectora que es vincular a toda la comunidad en un mismo sistema. Entonces el ejercicio que está haciendo la biblioteca hoy en día en UCEBA es bastante importante y es muy destacable porque hace unos años recuerdo que estuve en UCEBA y solamente había acceso desde el campus. Este acceso que tiene ahorita UCEBA pues les da la posibilidad de estar de manera remota. De hecho, si el doctor Diego estuviera, no sé, en Italia o en Francia, puede incluso estar vinculado a UCEBA de manera remota con el acceso que ahorita tiene la unidad. Entonces, esto es de los grandes avances que ustedes tienen y pues es una gran invitación. De verdad, muchísimas gracias. He tratado de ser muy puntual con los tiempos, pero gracias a todos de verdad por esta invitación. Muchas gracias, María Carolina. Muchas gracias por su capacitación, por enseñarnos tanto de esta base de datos tan importante. Y sí, la UCEBA actualmente está en un gran cambio. Entonces, aquí estamos para darle la mejor formación al usuario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos. Muchas gracias, doctora María Carolina. Muchas gracias a la UCEBA. La verdad quedo sorprendido y admirado pues por este avance y los felicito. La verdad que muchas gracias. Te recuerdo que si hay alguna duda, por favor, no duden en comunicarse con la biblioteca Néstor Grajales. La doctora Judy está muy pendiente de estos temas y que con el equipo los puedan vincular también y ayudarles a crear este acceso directamente. Veo que allí Biblioteca les ha dejado un link de registro, entonces no se retiren, por favor, para que puedan dejar ese listado de asistencia a la tarde de hoy. ¿Bueno? Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por gracias. Su participación. Feliz tarde. Gracias. Igual. Bueno, hasta luego. Si de pronto hay manera de mostrar en línea nuevamente, le agradecería de la biblioteca. Cuénteme qué necesita. Me pudiera mostrar el link de la biblioteca. Ah, para claro, con mucho gusto. Les voy a enseñar para, no sé, los que se quedaron de pronto están interesados, cómo ingresar a la base de datos. Entonces, les voy a dar compartir pantalla. Entonces, me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Y yo voy a la doctora Lucero. Ah, sí, ahí sí. Sí, ahí sí, listo. Bueno, entonces vamos a ingresar a la página de la universidad. Ingresamos a la página de la universidad. La página de la universidad. Esta página cambió, está más actualizada, más dinámica. Vamos al lado derecho, donde dice biblioteca, en una columna que hay. Al lado derecho, al lado donde dice biblioteca. Ingresamos a biblioteca. Nos vamos, aquí nos muestra pues toda el área de biblioteca, todos los recursos disponibles que hay. Nos vamos a las bases de datos, aquí donde dice bases de datos.
Y en esta base de datos nos vamos a suscripción, que son las suscritas a la universidad. Vamos buscando, aquí tenemos varios registros, varias que corresponden. Aquí contamos con Viles. Ingresamos a Viles. Me tengo que ir. Y aquí ya tenemos pues que ingresamos a Viles. En estos momentos, don Diego, creería que usted no puede ingresar debido a que no tiene un correo institucional. Pero en estos momentos está agilizando ese proceso para saber qué hacemos con todos los egresados. La nueva administración está generando, está administrando y organizando todo ese, todos esos procesos para darles a ustedes un acceso. Así que cualquier pregunta, cualquier cosita, por acá los estaremos atendiendo. Muchas gracias. ¿Ha quedado claro? Bueno. Bueno, muchas gracias. Estaré pendiente de molestarlos con esa vinculación. No, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta bien. Luego. Gracias. Igualmente. Bueno. Bueno. Hola, María Elena.